Queridos amigos, estamos iniciando nuestra Semana Santa, hoy Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor que llega hasta nuestra vida. Getaya, Guatajina, Curiayepa, Oñón de Ibepa, Yajajese, 40 días que nos ofrece el Señor de preparación. Y al llegar a la Semana Santa, que es la semana central de la vida cristiana, en que nosotros aclamamos hoy a Jesús como nuestro Mesías, es decir, el ungido. El Antiguo Testamento, el Señor nos presenta al Yeshua, al Jesús, al Salvador, que llega hasta nosotros ofreciéndonos la salvación. Es Dios mismo, que se había encarnado la Navidad, a uno de los momentos esenciales y fundamentales, que es nuestra propia resurrección. Resurrexit significa mirar hacia adelante. Y eso es lo que hoy nosotros estamos comenzando, queridos amigos. Dice que cuando llega ese momento importante, Jesús camina decididamente, así nos narra San Lucas, hacia Jerusalén. Jesús sabe que este será el momento de su entrega total. Todo el Antiguo Testamento nos habla que Dios había elegido Jerusalén como la ciudad donde Él se tendría que manifestar. Y ahora se están cumpliendo las profecías, es decir, Jesús se encamina decididamente hacia la Ciudad Santa, el lugar donde Dios se dará a conocer o se manifestará totalmente. ¿Y en qué consiste? Y consistirá en su entrega total por cada uno de nosotros. Así es que el sentido de este domingo, el Domingo de Ramos, es aclamar al Señor con nuestros ramos. Es recibir al Señor que viene como Mesías. Y sobre todo es que nosotros lo reconocemos principalmente como nuestro Salvador. Si estos niños callan, si estas personas callan, gritarán las piedras, dice Jesús. Quiere decir que esta semana que se está abriendo. Es la semana de Dios, es la Semana Santa. Preparemos el corazón, aclamemos a nuestro Yeshua, a nuestro Salvador, que viene montado en un burrito, y esto significa la humildad total, la entrega total, y sobre todo, alguien que dará su vida porque quiere que nos salvemos también con Él.